¿Qué onda, mi Alex? ¿Qué me trajiste? Vamos a estar aquí un toma pop y una caneta que tenemos. Ah, bueno. Nuestro nuevo patrocinador de aquí de La Vaquita, que vamos a estar grabando varios videos. Y muchas gracias, Alex. No, estamos grabando, pero yo. Mucho gracias. Gusto y espero que le guste la carta que le estamos trayendo. Bueno, muchas gracias. Y vamos a estar poniendo ahí en cada uno de los videos tu carne y tu teléfono, donde necesitamos dirección y todo. Sí. Y ahí lo vamos a dar. Y ahorita con mucho gusto se lo vamos a presentar en una tarjetita porque te estén echando un grito. Ok, muchas gracias. Todo dale, bien. Comenzamos. Saludos. ¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita, Los Sabores del Valle de Texas. Su servidor. Gerardo Sánchez. Alejandro García. Y Alejandro García y Miguel Ángel Chávez. El día de ahora, el nuevo patrocinador aquí de La Vaquita que nos está apoyando aquí en el Valle de Texas. Vamos a impulsar la calidad de la carne que él vende. ¿Qué es lo que vende, Alex? Vendemos de todo. Tomahawk, cabrería, tablitas, molleja, charrón prensado, tablita, New York, chirlón, fajita marinada, fajita natural, tibón, chuletón, pollos sazonados, fileteados, alitas. Oye, ¿lo podemos mandar para todas partes de Estados Unidos? A todos lados, usted guste, nos pueden hablar, todos órdenes y lo mandamos a... Mira nomás qué chulada, qué presentación tiene. Son Revive Prime, de buena calidad. Y lo vamos a probar y nosotros estamos metiendo un sazonador nuevo para todas estas carnes especiales, para todo este gourmet que vamos a meter. Espero que les guste. Y pues comenzamos a echarles una vez al asador. ¡Vámonos, camarógrafo! Aprovechar nuestro carboncito, vamos a agregar para completar ahorita la cena unas buenas tiras de la cajita. Lo vamos a echar entera para que todo esté todo bien sabroso. Quiero aprovechar, vamos a aventar. ¿Saben cuál es? Son rigay, ¿verdad? Aproximadamente una pulgada de grueso, de 350 gramos. Lo vamos a agregar aquí. Y a esto sí le vamos a echar el sazonador. Pero en este caso vamos a poner esta fajita y este ribeye que nos trajo nuestro nuevo patrocinador. Solamente que ya viene marinada esta, pero nuestro ribeye no tenía nada de marinado. Lo vamos a aprovechar para agregar el sazonador de la casa. ¿Sí? Ahí se ve bien la vaca. Ya no le podemos al otro porque ya viene marinado. Si echamos de más se nos va a salar. Y no queremos eso. Bueno, estamos checando la fajita que nos trajeron, nuestro promotor. Y como podrán ver, ya está en su mero punto. Una botecita más y listo. Esto es táctico, ¿no? ¿Recuerdan las costillas que tenemos cociendo aquí? Y vamos a dar una botecita nada más para... Bueno, mis amigos, ya quedó la fajita. Después de que no la queremos dorada, seca, no. Porque la queremos jugosita como esta que está saliendo de aquí. Aquí tenemos a nuestro chef Miguel, que le va a dar un gusto bueno. Está. Lo que lo vamos a hacer, don Jera, vamos a aventarle toda la fajita a los niños y nosotros nos quedamos con el estómago para los adultos. ¿Qué tal? De hecho, ya está lista. ¿Ya está lista? Bueno, vámonos para los niños entonces. Bueno, mis amigos, pues como habíamos prometido, 3/4 el ribeye para que no se nos quede seco. Aquí tenemos al patrocinador que nos va a dar el listo bueno de su carne. Así es. ¿Con limoncito, mi Alex, o qué? Sí, con limoncito, para que amarre un poquito mejor. Bueno,
Ay, como quiera que viene, que no ocupe limones, es una buena carne de buena calidad. Así es. Y eso nomás es un toque extra. Sí, bueno, bueno, saludito. Saludito, sí. Por la buena que estamos viendo ahorita. Miren lo que me trajo a regalar también el nuevo patrocinador de nosotros, de La Vaquita. Oye, viene bien duro. Yo creo que este vamos a amanecer en la mañana. Bueno, antes de eso, pues saludita. Ahí vamos a probarlo, a ver qué tal, mi Alex. Rubén, señores. Está caliente. Mira nomás, esto irá, mire. Pero bien jugoso está esto. ¿Y el sazonador? ¿Qué le dice mi Alex? Muy rico sabor aquí, recomendado para la Vaquita. Tienen aquí ustedes un producto muy sabroso. Recomendado por el novillo. Pruébenlo, señores. Sigue todavía el Tomahawk. Bueno, mis amigos, aquí tenemos ya la mantequilla con ajo y tantito tomillo. Y le vamos a echar también aquí perejil. Y bueno, mis amigos, le voy a poner también el sazón de la casa para que quede rico. Y ahorita van a ver cómo voy a sellar el Tomahawk. Bueno, mis amigos, mira nomás cómo este lado, ahorita lo vamos a sellar ahí con la raza. Un término, unos tres cuartitos. Vamos a sacarlo aquí tantito. Lo que quiero es que se selle. Otro lo vamos a sellar allá. Bueno, mis amigos, pues vamos a llegar aquí al final del Tomahawk. Y aquí tengo un sartén. Ya preparado para dar el tello de la carne que vamos a dar. Mira nomás. Va a ser un término medio, un término tres cuartos, más o menos. Ahí le falta para una gente que le guste bien cocido, pero para nosotros así nos gusta porque lo voy a sellar ya con esto, con el sartén. Vamos a limpiarlo ya. Bueno, vamos a prepararlo. Así. Vamos a ponerle aquí el juguito. Sí, me hizo porque. Vamos a cortar el Tomahawk de la carnicería del novillo. Miren más para que ustedes miren. Qué chulada. Mira, bien jugoso. Porque lo vamos a hacer. Pero vamos a cortarlos. Mira nomás. Casi un término medio. A tres cuartos que quiera así Alex. Esa como le gusta a él. El dueño de ahí de la carnicería del novillo. Y ahorita lo vamos a sellar aquí. Vamos a hacer. Qué chulada de cómo la vamos a hacer. Bueno. Como a él le gusta así, más cosedito el Tomahawk, lo hacemos así. Si ustedes ya le quieren así un término tres cuartos, un medio o algo. Y le vamos a poner, mira nomás qué chulada. Mantequillita con ajo. Y ahorita lo vamos a sellar. Ahora sí, mi Alex. Quiero que te vengas acá para que mires cómo, qué chulada, cómo va. Vamos a sellar nuestra. Le echamos un poquito del sazonador de nosotros. Bueno, mi Alex. Vamos a ver. Y así como tú lo pediste, tres cuartos, que quede bien cocidito. Este es el término sello que le vamos a dar a la carne. Mi raza, pues llegamos ya al final con la carnicería del novillo, el patrocinador de aquí de La Vaquita. Y él quería el casi bien cocidito, ¿verdad, mi Alex? Así es, yo. Bueno,
Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Ahora sí, a probarlo. No, qué delicia. A ver, mi Alex, pruébalo. Lo hicimos así un poquito más cocidito porque tú querías probarlo, ¿verdad? Muy bueno. ¿Sabor? Muy rico. No te lo esperabas con la mantequilla, ¿verdad? No. Muy sabroso. Bueno, eso sí es, si a ustedes les gustan un poquito más crudo, sácalo más o menos en unos 40 minutos, más o menos 50 minutos. Ahí va otra vez, uh-huh. Esto es muy bueno, ¿eh? Y la prueba con eso que tiene ajo. A ver, otra vez. ¿Cuál es el término? ¿Tres cuartos para ti? ¿Algo como estás, Álvaro? Uh-huh. Adelante. Sazonador de la vaquita. Y amigos, llegamos al final del video. Muchas gracias. Ustedes. Alex, por la patrocinio de la carnicería El Portillo. El novillo. Y gracias por estar aquí con nosotros. Hola a ustedes, por estar. Muchas gracias. Saludos a todos. Y ¿y qué es lo que venden ahí, mi pues esto es lo bueno que traemos, de la fajita marinada. Ay, qué chulada, la fajita. Y muchos productos más para servirles a ustedes. Aquella gente que me está viendo de varias partes del mundo, ¿tú le puedes mandar esa la fajita? Claro que sí, yo se lo mando empaquetados. Usted nomás llámenos a nuestro soportal, uh-huh. Y con mucho gusto nosotros lo podemos atender y darles eso que se merecen. De todo corazón, muchas gracias por llegar al final. Gracias a ustedes por ver nuestros videos, por ser parte de nuestra familia de la vaquita. Y estamos viendo de la carnicería El Novillo. Uh-huh. Y gracias por todos ustedes por estar con nosotros, hacer parte de nuestra familia. Su servidor, Aldo García, para servirles, parte del Novillo. Saludos. Y Miguel Ángel Chávez, para todo el mundo. Bendiciones. Vámonos.